era hombre notable y muy estimado por su Señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos, y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que están buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijera: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva en corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios vivo, cuando veré el rostro de Dios.
ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba dedicado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Y esa envidia permite que
paz. Nosotros, en cambio, como peregrinos, como devotos de la Virgen, como creyentes, debemos evitar al máximo esa envidia. Y en algún momento, al inicio de la peregrinación, yo le decía: miren, si al otro le va bien, perfecto, qué bueno, bendito Dios. Debemos alegrarnos por el bien de nuestros hermanos, por el bien de la familia, que si el otro crece, bendito Dios, para eso estamos. No podemos tener envidia. Jesús seguramente fue víctima de esa envidia, de ese enojo, quizá por parte de su pueblo, aquellos que no le creyeron. Y Jesús les va a dar toda una catequesis, una enseñanza. Y Jesús les dirá: es que la salvación no solo es para este pueblo de Israel, la salvación es para todos. En tiempos de Naamán, allá había muchos leprosos, pero solo un sirio fue sanado por Dios. Padre bueno, esta humilde súplica por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora se puede sentar. Recibe, Señor,
salvación dan gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, quien para aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebir en su seno virginal y al dar a luz a su Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo, esperando con los apóstoles al Espíritu prometido. Al unir sus oraciones a las de los discípulos, ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al obispo de esta jurisdicción eclesiástica, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has entregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, fraternalmente nos damos la paz. Gracias por la participación y la fe con que han celebrado la Santa Eucaristía.
Dios les acompañe a la Santísima Virgen María, interceda por cada uno de ustedes, queridos devotos. Muy bien, y también con los amigos peregrinos de Medellín y Salsal, también retornan hoy, entonces van a recibir esta bendición, con los hermanos de Cúcuta, que sea el Señor el que los acompañe, se peregrinar a casa, que el Señor nos lleve con bien en este camino que vamos a realizar, que la Santísima Virgen María también sea nuestra compañía. Vamos a disponernos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Querida familia, la misa ha terminado. En la alegría del Señor se puede vivir en paz. Que tengan todos un feliz y santo día.